febrero ya inició, es el cumpleaños del buen Frankie de Kiasma TV. Aquí lo estaban festejando con esta banda, con sus cuates, con sus camaradas, con sus amigos, etcétera, etcétera. Frank, felicidades, bienvenidos a los 30 y tantos. Así que bueno, estamos con una banda acá de buen metal nuevo, una muy buena banda que les quiero recomendar, gente, escúchenla y ustedes tomen la decisión si les gusta o no. Yo no soy quien para decirles si está buena o está mala, ustedes son los que tienen la mejor decisión, ¿no? Así que bueno, les quiero presentar a esta banda que se llama Minder hoy día. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Quién eres? ¿Qué tocas? Hola, hola Repli, ¿cómo estás? Yo soy Humberto, toco la guitarra. Yo soy Joshua Luna, soy baterista. Bien, muy bien. Bueno, esta banda Minder hoy día, pues bueno, ¿qué nos pueden contar de la historia? ¿Qué miembros son los originales? ¿Quién los juntó? ¿Por qué se juntaron? Bueno, sí, mira, de hecho falta nuestro vocalista Juan Ávila y guitarrista Rigo. No pudieron venir, pero un saludo. Empezamos en octubre del 2013. Ya anteriormente Juan, Rigo y yo nos conocíamos de 2010, 2011. Teníamos cada quien su banda. Pasó aquella triste situación en el Café Iguana y pues bueno, la escena se fue. ¿Qué banda será? Juan estaba en una banda que se llamaba Fly's Meeting. Tocaban muy, muy parecido a Deftones, tenían todas esas influencias. Y Rigo y yo tocábamos en una banda que se llama Divan, que era un punk así más punk melódico pop, muy, muy digerido, muy comestible, ¿no? Pasa toda esa situación y de repente un amigo de nosotros que se llama Carlos nos invita a Juan, a Rigo y a mí a volver al proyecto. Y empezamos de nuevamente con la música, con todos los demos que habíamos dejado en aquel entonces, y empezamos a trabajarlos y empezamos como Minerva. El proyecto en aquel entonces se llamaba Minerva. Madre, Minerva, como esa rola de los Deftones, el disco de la calavera, ¿acaso tiene algo que ver? De hecho, sí, exactamente. Tuvimos una junta para, pues tú sabes cómo, lo difícil que es obtener un nombre de un grupo, es muy muy difícil. Y sí coincidió que entre el gusto de todos nosotros el Deftones sí es del agrado y salió el nombre de la canción de Minerva, del disco homónimo. Y pues salió que eso nos gustó y pues órale, va para adelante. Bueno, y hablando de nombres, bueno, ya la banda por ahí ha tenido varios nombres, ha tenido problemas con el nombre. ¿Qué onda con eso? ¿Qué nos puedes contar con y qué les puedes aconsejar a las bandas que registren su nombre, que busquen primero? ¿Qué onda? Sí, bueno, justamente nosotros tuvimos un problema también con eso. Ha habido bandas, de hecho, pues bueno, tuvimos la mala suerte de que el nombre que teníamos cuando ya estábamos empezando a agarrar un poquito más de vuelo, pues nos enteramos que había otra banda con el mismo nombre en DF y pues bueno, teníamos que, si queríamos ir para allá, pues iba a ser un dilema, pues porque nos iban a confundir con esa otra banda y pues qué problema, ¿no? Entonces decidimos mejor cambiarnos de nombre. También hicimos una pequeña reunión ya para ese entonces. Habrá sido julio del 14 más o menos. Nuestro baterista estaba antes, salió por problemas y detalles personales, pues, y entra con nosotros Joshua Luna, que anteriormente estaba tocando con yo anteriormente tocaba con Nicotina. Fue, yo creo que la etapa en la que pues se buscaba más que nada hacer, ahora sí que decir, vamos a plasmar una marca, ¿no? Que Nicotina empieza a sonar. Por ahí en ese entonces en el que yo tocaba, pues estaban todavía otros dos integrantes, recuerdo que pasaron como dos, tres bajistas. Era prácticamente una etapa de construcción, más que nada. Yo con Nicotina siempre tuve una amistad muy, muy, muy buena. Ya a partir de ahí, en alguna ocasión tocamos en el Nostromo, me parece, ¿sí? Que vimos a Minerva en ese entonces. Y pues, vaya, a mí me gustó bastante. De hecho, a Frank también le gustó bastante. Y pues ahí empezó como que una amistad. En ese entonces, también era muy importante porque era algo que no se veía bastante en la escena, el que las bandas se apoyaran. Normalmente yo creo que después de eso, lo que pasa en Barrio Antiguo, de la situación en Monterrey,
Prácticamente cuando empieza a renacer todo, las bandas lo que buscaban era yo quiero sobresalir por sí mismo, cuando no veían que realmente lo que importaba era pues apoyarse entre todos. Bueno, prácticamente en ese transcurso nace también, aparte de Nicotina, esto lo que es Quiasma. Y Quiasma con la idea de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a realizar como una agencia, que haya bandas hermanas, apoyarnos entre todos, porque simplemente era así. O sea, no podías tú solo ir y plantar y mírame, yo estoy tocando y es esto. Es un apoyo bastante, y es algo que a mí también en ese entonces me molestó mucho, que una banda comenzaba a subir y entre los demás músicos de pronto de que no, es que se equivocó, toca mal o que lo anda moviendo no sé quién. O sea, oye, ¿por qué te tomas de esa manera? O sea, mejor vamos a apoyarnos entre todos. Y Quiasma prácticamente fue lo que empezó a realizar. Y ahí pues entra Minerva y pues nos empezamos a apoyar. No diría yo que salí por alguna problemática y eso, para nada. Yo de Nicotina, como les comento, salí pues muy bien. O sea, prácticamente es una amistad muy grande. Es una diferencia que debe de ser entre amistad y trabajo, música o lo que sea. Y pues se dan las cosas y digo, no, pues sabes que pues Minerva está buscando baterista, pues yo traigo una idea de algún proyecto de esta manera. En ningún momento, por ejemplo, dejé de apoyar a Nicotina, inclusive todavía tocaba a la par. Había tocadas en las que hoy va a tocar Minerva, va a tocar Nicotina, pues les hago el paro. Y pues es algo que se empezaba. Entro a Minerva y pues es sobre la idea, entrar sobre la marcha, no es de que vamos a detenernos a poner, vamos a detenernos a que amarrar las rolas. Es algo completamente profesional. Tienes que entrar con la idea de que vas a entrar en un grupo, no tanto por hobby, sino que vas a llegar a aportar, a realizar pues, prácticamente lo que puedes y lo que los demás esperan también. Entonces, pues ya en Minerva, seguimos esto con Quiasma, todo va muy bien. Y pues hasta la fecha, bueno, tocando ese tema, por ejemplo, en cuanto al nombre, sí es bastante recomendable que si tú como grupo piensas algo grande, aspiras a algo grande, sí te apliques en buscar realmente, pues ahora sí que aspectos legales, porque eso es algo que te puede causar algún detalle o algún problema más adelante si quieres crecer. Sí, sí, nos pasó con Minerva, cambiamos de nombre. Nos llamamos Enders en 2015. Estuvimos todo 2015 como Enders. Y de igual forma también sucedió que mala suerte, hay otro Ender en DF. Y pues bueno, después de mucho cabildeo, también entre nosotros hicimos también otra junta. Fusionamos los nombres y dejamos como nombre, haciéndole un pequeño tributo a Minerva y Ender, lo dejamos como Minder. Vale, muy bien. Excelente, pues bueno, para que la gente se dé una idea de lo que estamos hablando, de lo que esos señores están sonando hoy día, les vamos a preguntar una canción, cuál es, qué video, qué onda. Mira, vamos a presentar un lyric video, es del primer sencillo del EP que ya pueden escuchar en las redes de streaming, llámese Spotify, iTunes, Amazon, Google. La canción se llama El Final. Esperamos que les guste. Aquí en un momento de amor con réplica a través de Quiasma TV. Yeah.
Pandilla de acá del norte de la República, de todo el condenado continente. Así que bueno, ellos fueron Minder con El Final. Así que esto es New Metal en More con Réplica a través de Kiasma TV, en este espacio que está dedicado a apoyar a todas las bandas nacionales y locales independientes o con disquera. Sean bienvenidos, acérquense a este proyecto. Está hecho con todo el corazón, con todo el esfuerzo. Son ahorita las casi 12:30 de la madrugada y estamos grabando gracias al grupo que se toma la molestia de venirse hasta acá, al buen Frankie, que anda cumpliendo años y como quiera que anda chambeando. Así que bueno, ¿qué onda con este lyric video? ¿Quién se lo aventó? ¿Por qué un lyric video hoy día? Bueno, un lyric video ahorita sí ayuda mucho, aparte para que la canción se dé a conocer entre la gente, para que la gente conozca la letra de la canción, porque a veces ni... Hay poca gente que le para pone... Para que la cante, pero como y aparte, y aparte también para que la cante, como cara que no, pero quieras que no, la gente a veces no le pone tanta atención a la letra, ¿no? Hay canciones que que no se entiende mucho incluso, entonces Juan tiene la particularidad que pues sí es muy muy claro en lo que dice y en lo que te quiere transmitir en sus canciones. Entonces decidimos a través de nuestro buen amigo Chuy Vitelán, que le mandamos un saludo, un gran saludo a mi compadre, nos hizo este lyric video, le metió todas las ganas, mucho trabajo, compadrito, muchas gracias de nuevo. Y prácticamente hay mucha gente que se identifica con esta canción, como te digo, fue el primer sencillo que llegamos a grabar en el EP. Y a la gente le gusta mucho. Y ahora le añades también la letra para que la cante, entonces pues está mucho mejor. Mira, fíjate, es algo que me pasó hoy que fui a... Bueno, no, hoy en fui a ver la presentación del disco de Celican. Y se me hizo muy chingón que estaba tocando Celican y estaba el lyric video de fondo. Así que estaba tocando Celican en vivo y la letra estaba ahí en la pantalla. Eso está muy chido, ¿no? Ver una banda que está tocando, y a veces con las voces culturales no sabes lo que dicen, pero bueno. Exacto, ¿no? Ellos tocan en inglés, entonces imagínate, es un poquito más complicado para la gente. Entonces ahora saber lo que está diciendo el vocal, lo que quiere transmitir el vocalista, pues muchísimo mejor. Bueno, y hablando de transmitir y todas esas ondas, ¿qué onda, qué le quiere transmitir la banda hoy día a sus fans, a sus amigos, a sus más allegados? Porque bueno, esto sin respuesta del público o sin apoyo de la gente o de los mismos compañeros como ustedes mencionan, no sería nada, ¿no? ¿Qué es lo que quiere transmitir ahorita Minder hoy día en 2017? Bueno, yo creo que para esa respuesta de manera, yo creo que personal, yo siempre es algo que también muchos grupos yo creo que no hacen en tanto del no venderte, sino darte a conocer. Es que de pronto yo creo que hay muchos grupos en los que piensan como que les da cierta pena que algunos amigos o conocidos los escuchen. Yo he visto en varias ocasiones ese tipo de situación. Y la verdad es que no. Yo, por ejemplo, en lo personal,
es de que a mis amigos, no sé, en la escuela o en el trabajo, es de que, oye, mira, este es mi grupo, no como de una forma de que, ah, eres un... te sientes un rockstar. O sea, simplemente pues es que es algo que, de lo que estás trabajando, algo que estás trabajando, algo que estás haciendo, prácticamente pues es tuyo, y pues que quieres darlo a conocer. Entonces, en ese aspecto, si tú como grupo, bueno, quieres realmente que te escuchen, compártelo con quien tú puedas, en las redes sociales, con amigos, con familiares. Es un arma que tienes que explotar prácticamente. Y también darle sentido a lo que quieres darles a conocer, o en dado caso también hasta sentir. Juan, por ejemplo, como lo comentaba Ricky Vaquero, sí. Saludos para él. De hecho, su voz, muchas personas del medio han comentado que pues inclusive es una voz que muchos grupos quisieran tener, porque sinceramente sí, o sea, canta bastante bien. Y también en la manera en la que expresa sus canciones, es algo que te llena bastante. Y sí, normalmente, por ejemplo, escuchas canciones y lo primero que a lo que te vas es de que, ah, esta canción tiene un muy buen solo, tiene un muy buen puente, o no sé, tiene unos remates de batería que escuchan con ganas. Pero escuchas la voz de Juan y dices, vaya, es algo completamente que no en todas partes escuchas. Entonces, por ejemplo, Juan, al momento de que canta sus canciones, bueno, muchas de las canciones, bueno, prácticamente yo creo que la mayoría son de él, o sea, él las compone. Y la verdad es que pues él transmite mucho sentimiento, experiencias, vivencias. Y bueno, yo respeto mucho la parte en la que comentan, por ejemplo, vocalistas, en la que dicen, no, es que a veces yo compongo cosas que, pues, no sé, son cosas que me vienen a la mente, o cosas que en ese momento pues nacieron. Y se respeta muy bien, porque a veces de eso salen cosas bastante buenas. Pero en el caso de Juan, yo me siento bastante sorprendido que lo que llega a decir, en el instante que escuchas la canción y le pones el mínimo de atención a la letra, te hace sentir algo. Lo experimentas con alguna vivencia tuya, con alguna experiencia. Y yo creo que eso es la realidad de lo que el mundo quiere transmitir. Que tú como público, o como músico, o como lo que sea, puedas experimentar algo, que escuches algo y que inmediatamente te haga recordar alguna situación, que lo relaciones. Y eso es lo padre de la música, que en algún momento, no sé, puedes estar haciendo lo que sea y de repente se te viene a la mente de que, la madre, o sea, esto es de una canción que escuché de Minder, vamos a poner un ejemplo, no sé, de Nicotina o cosas así. Y es lo que, bueno, yo en lo personal quiero transmitir también al momento de tocar. Una persona de pronto se sienta identificada y pueda recordar la canción y asimismo recordar al grupo, y de esa manera pues se siga haciendo la cadenita, prácticamente. O sea, ahora sí vamos a llamarlo de marketing de boca en boca, o de esa manera. Pero es prácticamente, bueno, yo lo que la manera personal quisiera transmitir es que la persona se sienta identificada con la letra de la canción o con lo que sea, prácticamente. Hoy que mencionas eso de boca en boca, hoy yo lo he vivido en carne propia. Veo el apoyo que hay entre las mismas bandas hermanas, ese círculo que anda manejando Kiasma TV, lo que es Nicotina, lo que es Minder, lo que es Sacarrain, lo que es Delirio Inverso y demás. ¿Qué onda con esa hermandad, esa unión? Ya me tocó verlo en varias partes, que igual está anunciado solamente en Nicotina XL, pero iba la gente a apoyar de Minder o la gente de Sacarrain. Eso se me hace muy chingón. Esos colectivos hacen falta, ¿no? Ese apoyo, ese cero envidia, sí, pues, al final de cuentas pues todos somos amigos, ¿no? De hecho, sí recuerdo muy bien cuando coincidimos Nicotina y nosotros en Nostromo, no recuerdo, marzo de 2014, creo, y a partir de ahí empezamos a ser amigos. O sea, y lejos de vernos como competencia o como ellos lo están yendo mejor porque Nicotina ya fue a Costa Rica y todo, pues oye, pues qué chido por ellos. O sea, y mientras les vaya mejor a ellos, le puede ir mejor a la escena. Entonces, lejos de meternos el pie entre nosotros, oye, pues está tocando Nicotina, oye, pues vamos a verlos. Oye, está tocándonos con compadres de Acarrein, un saludo. Pues vamos a verlos. Igual, el cuentista también, saludos.
que no los he escuchado, por cierto, tengo bastante... quiero escuchar ese grupo, he escuchado varias de canciones, videos. Pero fíjate, bueno, yo soy muy dado a de repente que escucho un grupo de la nada. O sea, de repente estoy escuchando en el celular una canción y de repente me avienta un grupo de, no sé, X lado. Completamente onda. Y se le da esa oportunidad, o sea, tú lo escuchas y dices, es chida, te metes a investigar un poquito, a leer un poquito. Yo creo que también es algo que yo creo que le falta también a la raza de Monterrey, que dar la oportunidad a grupos nuevos, salir también no solamente de ah, pues es que me gusta X grupo, quiero escuchar las mismas canciones. Yo respeto bastante eso, yo también lo hago, escucho canciones que escuchaba desde hace, no sé, 4 o 5 años, no sé. Pero también escuchar algo completamente nuevo, completamente original, también son, encuentras material bastante bueno. Bastante bueno, y yo sí, yo siento que es algo que también falta mucho. ¿Qué le vamos a plantear a la gente que está ahí detrás de ese llamado, a través de YouTube, a través de Facebook? ¿Qué onda? ¿Qué quieren poner la gente para que ustedes se presenten ahí hacia el público? ¿Qué rola vamos a poner? Muy bien, vamos a poner el último sencillo que... El sí, más reciente, porque no, ojalá que no sea el último. No, el más sencillo que grabamos, porque ahorita vamos a... Ahí vienen noticias muy buenas. La última canción que grabamos para el EP está, como te digo, disponible en todas las redes de streaming, se llama Desaparecer.
raza. Pues bueno, Minder está aquí con nosotros, con Kiasma TV, con el buen Repli, en New Metal and More con Réplica. Chequense ese canal, chequense Kiasma TV, chequense a Minder, chequense a Carrain, chequense al Cuentista, chequense a Neural Effect, chequense a The Flesh, a Avatar, a un montón de bandas que hay aquí, a Mutu, a Ira, a Argos, a los Elican. Un saludo para el buen Jaime. Siempre andan bien prendidos. Y bueno, esta onda que estamos aquí presentando, esta banda, es porque, bueno, presentamos a bandas que tienen las ganas de apoyar también este tipo de programas que se hacen, como les digo, con todo el corazón, con todo el esfuerzo de acá, del buen camarógrafo, el Frank, del buen Repli aquí en la conducción, y los grupos, ¿no?, que se dan la vuelta de tan lejos, porque la molestia que se toma de venirse para acá a estas horas de la noche. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. Pues, ¿qué onda con esta rola que tocamos ahorita? ¿Qué nos platican de ella? Desaparecer es una canción, pues bueno, sí es muy, muy personal de Juan. Es una buena, muy buena canción. Sí, digo, Juan la escribió, digo, bueno, no soy yo quien para hablar de algo que Juan escribió. Es algo muy, muy personal, digo, es lo más que puedo decir, y más que nada la importancia del mensaje que da Juan y lo que transmite a través de esa canción. Sí es, digo, para aquellas personas que lo conocen y saben a quién se le escribió todo eso, es muy profundo y muy, 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 muy personal. No, y no creo que haga falta mucho de conocerlo, de la canción. Le pones un poquito de sonido y te dice cosas tremendas prácticamente. Bueno, y aparte de esta canción, ¿qué más por ahí tiene ya la banda Minder ahorita? ¿A cuánto asciende su repertorio? ¿Cuántas canciones han compuesto en este tiempo que tienen? Actualmente tenemos unas nueve canciones ya listas. Digo, nuestro EP se compone de seis, el que actualmente está en las redes de streaming. Y ya este fin de semana, si es que ya empezaríamos nuestro segundo pack de 6-7 canciones, que ya tenemos maqueta para empezarlas a trabajar y ya tener material nuevo para, si Dios quiere, empezar el segundo trimestre del año y empezar a sacar material nuevo de la banda para ofrecerlo a todo el público. Por ahí estuve escuchando una plática tras bambalinas con aquí el buen Frankie, que por ahí hay planes de armar un buen videoclip. Es correcto. Sí, sí, a mí, por ejemplo, siempre he tenido la idea de hacer un video en el cual, pues, quizás no metas, pues, tanta producción o que tantas cosas, porque inclusive, o sea, muchos grupos, por ejemplo, lo ven como algo de que no, es que eso ya es algo mucho más grande, hay que meter una gran inversión, y la verdad es que no, o sea, lo que necesitas es mera idea, prácticamente. Y sí, tenemos esta idea de poder grabar un video en el cual, pues, prácticamente, pues, aparte de proyección, pues es algo que nosotros queremos realizar, porque vaya, haces cosas como, pues, tocas en algún lado, grabas, ensayas, pero tú sabes que como grupo necesitas ir creciendo, necesitas hacer algo más, algo que te impulse, y todo ese tipo de cosas, de material, pues son cosas que prácticamente, pues, te van a la alza. Entonces, este video, no quisiera adelantar mucho, pero pues sí es algo que traemos muy en mente, en el cual, pues, sí queremos hacerlo bien, no es algo que se haga por hacerlo, pero sí, o sea, a la raza que por ahí nos sigue, pues sí, o sea, espérenlo, porque pues por nuestra parte, pues, le vamos a echar, pues, todas las ganas, todos los kilos en ese aspecto. Estamos revisando tanto locaciones, también revisando tanto, pues, toda la historia, producción que va a ir detrás de esto, porque sí es algo complicado, pero es algo que, pues, entre todos y con la calidad que, bueno, yo reconozco que tienen mis amigos, compañeros del grupo, pues, se puede ayudar. Bueno, algo importante que agregar sobre bandas nuevas como ustedes, bandas emergentes, y que siguen produciendo y haciendo música original, que hoy día es el camino que mucha gente está tomando. Ser música original es muy complejo,
uno que ha intentado hacerlo y que no ha podido, pues bueno, se da cuenta de cuando te juntas con 4 o 5 personas en un cuarto, bueno, las diferencias surgen a la orden del día, ¿no? Están siempre ahí las fricciones de que, oye, vamos a agregarle aquí, vamos a quitarle. En el caso de ustedes, ¿qué tan complejo es armar una canción? ¿Quién llega con el riff? ¿Quién llega con el coro? ¿Qué onda? Hasta pues una vez está agarrando computadoras a Frank. Bueno, no, eso es otra cosa. No, no. Muy bien. No, fíjate que la mayoría de las veces, si no es que casi todas, la mayoría de las veces, pues. Juan ya llega con una idea, llega con una melodía y con una letra, la presenta a la banda y entre todos le empezamos a meter ideas, yo solo empiezo a meter ritmos en la batería, yo le empiezo a meter algún tipo de melodía o algún tipo de estructura en la guitarra, obviamente ya más o menos con la idea de Juan, Rigo le empieza a meter algunos arreglos en la guitarra. Cosas orientales ahí de repente. Sí, más o menos todas sus ideas. Y ya va saliendo, digo, obviamente es un proceso, ¿no? No sale una versión así, lo que tenemos grabado no salió la primera, sino que son versiones de versiones de versiones de versiones. Ya al final. Siempre mejorable, ¿no? Es perfeccionable. Sin duda alguna, incluso lo que se tiene ahorita ya no lo tocamos como antes, ya pudiera ser algo que salió sobre la marcha, algún sonido mejor y lo metes, pues, todo es perfectible y todo es modificable, pues, al final. Justo eso platicábamos con la gente de Argos, escuchando viejos discos, obviamente que con los sonidos modernos, con los amplificadores modernos que hay, pues bueno, una canción vieja de thrash metal, el sepelio del metal, la escuchas hoy día en vivo y dices tú, cabrón, no es la misma canción. Exacto. Y es la misma rola. Y bueno, ¿qué planes ya tienen en concreto como banda? ¿A dónde quieren llegar? ¿Con quién quieren compartir alguna vez un escenario? ¿Qué grupo les llamaría a ustedes decir, mi sueño es tocar con tal banda? ¿Qué banda sería? En lo personal, a mí me gusta mucho Foo Fighters. Yo quisiera tocar con Foo Fighters. Sus múltiples personalidades. A mí me gustaría compartir escenario con ellos. Chevel también me llama mucho la atención. Supongo que Juan, no dudo que va a decir Deftones. ¿Tú? No, pues yo creo que es algo que nunca me he puesto a pensar. No, pero mi idea sería llegar a tocar en un escenario masivo en el cual pues prácticamente tengas a los 80,000, 100,000 gentes. Claro, yo creo que para ser algún grupo principal en un tipo de evento así, pues falta mucho. Pero llegar a participar y compartir escenario con grandes bandas de trayectoria grandísima, así como lo hice Vaquero con Fires o Juan, como le gustaría con Deftones, pues vaya, te lo compro. Pónmelo y te lo firmo, es algo que yo creo que cualquier banda quisiera. Fíjate, la primera vez que yo escuché a Ender en ese tiempo, hoy Minder, pues bueno, le dije al Juan, me recuerdan mucho a Chevel. Y se puso, qué loco, me gusta Chevel. Así que bueno, redes sociales ya para despedir esta entrevista. Redes sociales nos encuentran en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como MinderMX, todo así, tal cual. Ahí nos pueden encontrar. Nos encuentran también nuestro EP. Nuestro EP que se llama Minerva, de hecho, son 6 canciones. Lo encuentran en las principales redes de streaming, que es Apple Music, Spotify, Amazon MP3, Google Play, Deezer, todas las demás. Ya en este mes estaremos grabando una última canción que no vamos a decir cuál es. Esa canción va a ser un bonus track exclusivo para el EP en físico. Entonces esa no va a estar disponible en plataformas digitales. No nos la piden, no la vamos a tener, no la vamos a compartir. Esa va a ser solamente para cuando tengamos el material en físico. El cual estaremos anunciando próximamente cuando ya lo tengamos disponible. Ahí en nuestras redes sociales lo estaremos anunciando. Y 2017 va a ser tocar, bueno, nuestro principal objetivo.
ayudarnos. Fuera de momento todavía no tenemos nada programado. Ahorita estamos 100% en concluir esta canción y sacar el EP. Y sobre eso nos vamos. En 2017 va a ser terminar nuestro EP, tener nuestro video, merch, y seguir tocando, compartiendo escenario con buenos amigos de pues esta escena de metal que bueno, a mí me da mucho gusto que está creciendo poco a poco. Estamos así es, tocando en todos los espacios que hay, y hay mucha gente que se está acercando, y eso la verdad pues a mí me llena de mucho gusto, y qué bueno que somos parte de todo eso que está aconteciendo. Amigos como Nicotina, Celican, Neural, Mutum, no quiero dejar a varios más, pero bueno, ahí vamos.